el cuerpo técnico y la dirigencia entiende que él lo necesita. Bien. Hasta lo que ha ocurrido ese día, o hasta ahora, si querés, la decisión era de los jugadores. Si les hacía bien, si les ayudaba, ellos decidían si iban o no. Ahora Centurión no tiene opción. Centurión, por orden de la dirigencia, el cuerpo técnico, irá a recibir la ayuda de un profesional. ¿Y hay un profesional trabajando en el club o él puede elegir? Sí. Ok. No, hay un profesional, está el cuerpo de profesionales que maneja Mara, que es la psicóloga que trabaja hace mucho, a los que los jugadores la respetan mucho, que ha ayudado demasiado a este plantel. Y que Centurión tendrá que recurrir a uno de los especialistas que trabaja aquí en Boca. Bueno, estamos justamente en contacto con una psicóloga deportiva muy experimentada al respecto. Luciana Weinstock es su nombre. Luciana, muy buenos días. Te agradecemos enormemente este contacto. Hola, buen día a todos. ¿Cómo va Lina? ¿Cómo va Luciana? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Necesitamos de tu ayuda en este sentido, ¿no? El caso de Centurión, al cual estás al tanto. Al tantísimo. Excelente. Cuestiones disciplinarias ligadas a un trabajo con muchísima exposición y además con una tiene que ligarse siempre con el estilo. Sea dentro de la cancha como fuera de la cancha. O sea que eso también implica un contexto donde uno tiene que trabajar, pero no solo nosotros los psicólogos, sino también todo el cuerpo técnico. Hoy en el alto rendimiento, a ver, ya no existe jugadores que solo rindan dentro de la cancha. Hoy un atleta de alto rendimiento, llamalo fútbol, llamalo tenis, tiene que ser un atleta en todo sentido, con valores, con compromiso, con cooperación, también dentro de la cancha. Entonces, ¿qué pasa en un cuerpo técnico donde hay muchos desmanes o hay muchos jugadores que están teniendo actitudes indisciplinarias, por así decirlo? A ver, si bien el tema obviamente es el jugador, ¿qué pasa con la prevención de eso? ¿Cómo el club está manejando o cuidando a los jugadores para que estas cosas no pasen o no queden expuestos a este tipo de estilos de conducta? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿vos crees que el trabajo tal vez cuando estos hechos suceden más frecuentemente debería ser no solamente individual, sino empezar a tomar cartas en el asunto a nivel grupal? ¿Es una sugerencia tuya como profesional? Sí, a ver, lo que uno tiene que pensar es que estos hechos no son aislados. Evidentemente acá hay un grupo deportivo que está teniendo conflictos interrelacionales o individuales. Entonces, yo me pregunto, no solo por Boca, sino por todo el trabajo de los técnicos. A ver, un técnico no es solo quien saca a la cancha a los jugadores para que rindan deportivamente. Un técnico es líder, un técnico es amigo y un técnico también es psicólogo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esta camada de técnicos donde cada vez se necesita más de la profesionalización para tratar las cuestiones individuales y anímicas de los jugadores? A ver, los jugadores son personas, son seres humanos, entonces tenemos que empezar a tratar todo lo que les pasa. Y obviamente también venimos de una camada de jugadores, lamentablemente por el contexto socioeconómico, venimos de lugares donde quizás no hay contención familiar, donde no hay la contención de valores. Entonces obviamente que eso se va a plasmar dentro del equipo, dentro de las conductas que vos tengas como deportista. Luciana, te saluda Luciana Rubinska, un placer escucharte. Alguien que tiene muchísima experiencia. Muchísima experiencia además aplicando la psicología dentro del deporte y has tratado con un montón de deportistas de manera individual y de manera grupal y sé de tantísimos casos donde has ayudado a aquellos que tenían muchas trabas y que los liberó o los ayudó a adaptarse a un mundo con sus complejidades. ¿Tuviste muchos jugadores, o sea, has psicoanalizado a muchos jugadores del estilo, del perfil de Ricardo Centurión? Mira, en general la mayoría son del perfil de Ricardo. A ver, uno habla del perfil de Ricardo y él debe tener una historia de vida, una situación de vida, conflictos atravesados. A ver, nosotros entendemos que en el fútbol argentino, hoy por hoy, la camada de jugadores que va llegando es una camada que viene de niveles quizás muy bajos, pero no a nivel económico. Quizás que no tuvieron una estructura familiar, no tuvieron alguien que los acompañe en esta vida para poder llegar al profesionalismo. Y hoy por hoy el profesionalismo requiere de tipos que sepan hablar, que tengan educación, que puedan manejarse dentro de un grupo. Entonces, eso es lo que pasa. Las dificultades sociales, obviamente que se traspolan en un equipo. Entonces, ¿qué pasa con un equipo de tan alto nivel
llámalo Boca, llámalo River, Independiente, lo que quieras, que no está trabajando este tipo de aspectos como para que no pase. A ver, siempre pasó esto. El tema es que la vara es muy alta estando en Boca. Entonces, ¿qué pasa con toda la prevención que uno tiene que hacer en cuanto a la educación, en cuanto uh-huh. a los valores dentro de la cancha y fuera de la cancha para que esto no pase? Luciana, te escuchaba atentamente, soy Ficha. Tengo la sensación, y me voy a pegar un poquito con tu mensaje, algo que uno viene viendo hace rato, que hoy los chicos, a la hora de llegar a la primera división, están cada vez menos preparados para el mundo que se les va a venir por delante, ¿no? Antes era meramente ser jugadores de fútbol, patear la pelotita, meterla en el arco, fin de la historia. Hoy tenés medios digitales, tenés medios de comunicación convencionales. Ellos, de alguna manera, terminan siendo líderes de opinión, si querés, terminan siendo el modelo de muchos otros chicos en la sociedad. Y todo ese mundo que se les viene encima y que les requiere, les pide una responsabilidad, me da la sensación que los desborda completamente y terminan explotando en estos aspectos, ¿no? A ver, antes la contención venía de parte de la casa, de los sistemas familiares. A veces mejor, a veces peor. Ahora, lamentablemente o afortunadamente, los atletas de alto rendimiento, o obviamente los futbolistas, con tanto tiempo que se pasan en los clubes, en definitiva el club termina siendo como tu segunda casa. Entonces, si el mensaje va a ser frente a conductas indisciplinarias, expulsamos, castigamos, sancionamos, me parece que, ¿cuál es el mensaje para los que vienen? ¿Para un chico de la cuarta, para un chico de la quinta, para un chico de la reserva? Bueno, a ver, me mando una macana y solo es una multa. A ver, no, me parece que hay un trabajo mucho más profundo que hacer con los deportistas, porque en definitiva, lo que queremos es que Ricardo pueda salir a la cancha, que pueda jugar lo mejor posible, que rinde, que tenga dentro de todo una vida ordenada. Entonces el trabajo no solo viene de la casa o de dónde vamos a venir, porque a veces nos tocó en suerte que sí pudimos tener una educación o pudimos tener alguien que nos contenga en momentos difíciles, y a veces no. Y el club hoy, pero a ver, no solo Boca Juniors, estoy hablando de cualquier club que tiene que ser formador hoy, porque mañana si vos querés cruzar el charco y irte a Europa, estas cosas, a ver, no te expulsan, directamente te echan. No existe que pase esto, en otro, o sí existe, pero bueno, queda más cuidado por el tema de la prensa. Entonces nosotros tenemos que ser formadores. Yo trabajé con el profe Valdecantos, o lo conozco, el profe Valdecantos, y es un tipo que siempre en Racing tuvo una mirada muy formadora del jugador. Entonces, bueno, a mí me parece que tiene que haber un mensaje de cuanto más disciplinas haya trabajando y laburando con los jugadores, y probablemente estas conductas, no sé si no van a pasar, pero van a estar más cuidados los chicos. Tal vez te pregunto, y la última y ya te liberamos, la propuesta como profesional y lo que me imagino, dialogando con tus colegas, piensan, por lo que interpreto de vos, es que a lo mejor se empiecen a trabajar psicológicamente con los chicos desde las inferiores, desde juveniles, hacer una formación y una base para estar fuertes cuando llegan a este grado de exposición, porque imagino, no cualquier persona se banca salir en todos los diarios, prender la tele y que le digan algo, que el familiar se entere porque salió en un medio de prensa y no porque se lo contó él por teléfono tomando unos mates. Personalidad aguanta sí, eso. A ver, yo siempre digo que el alto rendimiento y el fútbol siempre estás más cerca de la enfermedad que de la salud. Entonces, a ver, no hay club en el mundo que hoy no tenga en sus canteras un psicólogo, pero no trabajando la parte emocional, también trabajando las cuestiones de las emociones en relación al deporte que uno practica, porque si no es como que queda muy aislado el tema. A ver, no hay jugador que no vaya hoy a trabajar interdisciplinariamente. Entonces, a ver, yo sé que es una inversión muy grande y es una bajada de línea completamente distinta, pero si no empezamos por eso, después los resultados en la cancha no se van a ver, y si hay conflictos intergrupales, probablemente cuando uno sale a la cancha tampoco rinde al 100%. Entonces sí, tener una mirada más formadora del jugador, prepararlos para esto, prepararlos para el día después, porque la verdad que en definitiva lo que queremos es que rindan y que salgan a triunfar. Exacto. Bueno, a triunfar como profesionales y como personas. De eso se trata. Exactamente, de eso se trata. Luciana, un millón de gracias por esta conversación. No, de nada, y besos a todos ahí en el piso. Besos. Un beso grande, Luciana. Le sumo esta una pastillita a lo que decía Luciana, prestándole mucha atención y comparando con el antes y el después y las vocaciones. Todo cambia y ha sido tal para mí la evolución de la tecnología y la repercusión mediática de cada cosa que pasa, que termina siendo mundial, que no se lo banca cualquiera. Y a lo mejor antes
los viejos jugadores que no tenían, los que salían en blanco y negro, los que lo escuchabas en la espica, claro, escuchabas los partidos, y si no ibas a la cancha lo tenías que escuchar, no tenían esta reproducción y por eso no necesitaban la terapia, no necesitaban la psicóloga, no necesitaban el trabajo. Hoy todo cambia, el mundo evoluciona de alguna manera, involuciona en otras y se requieren otras ayudas. Cambio de alimentación, cambio el que estemos tantos medios y cada vez más. Bueno, hay cuestiones que son muy complicadas y hay menos educación, la educación lamentablemente ha empeorado, ha involucionado, hablo en la generalidad, y aquellos lugares donde además no hay educación, hay poco dinero, hay menos trabajo, generan que las brechas se acrecienten cada vez más. A mí me decía un entrenador, un muy buen entrenador, que a veces recurren a los psicólogos, no todos los entrenadores, menos en el fútbol, tienen esa amplitud. Con el correr de los años sí hay una mayor apertura y le dan más injerencia a ayudas psicológicas para tratar con grupos. Me decía un entrenador que muchas veces creen que los psicólogos, o sea, que el error del entrenador es creer que el psicólogo va a cambiar al jugador. Vale. Y las personas no cambian, es un lugar común. Y no cambia tampoco ni su estructura ni el lugar de donde parte. Bueno, antes los y la jugadores. La estructura de Centurión, con todos los antecedentes que tienen, vos ya sabés que es un jugador que viene de un lugar muy marginal, claro, que el fútbol lo salvó de otras situaciones muchísimo más dolorosas grave y drásticas, y que él a lo sumo puede haber un circuito de contención, pero que el entrenador no puede depositar en el psicólogo la esperanza de un salvador. Y hay muchos jugadores pensaban antes, hablando de ahí te serví para que... que era el alcahuete del técnico. Claro. No le voy a andar contando este, que después le dice al técnico, me saca, ¿no? Sí. Entonces esos preconceptos... Que viene del colegio, viene de la primaria, va cambiando, no es nada también nuevo. Hay una frase que siempre tenía Maradona que decía, yo un día fui Maradona y nadie me enseñó a ser Maradona. Claro. Graficaba un poco lo que es llegar a la punta de la pirámide y no tener a nadie arriba a quien consultarle. Bueno, hoy me da la sensación de que gracias a la gran cantidad de medios, como decía Emi, más los medios digitales, más cómo se le requiere socialmente que sean modelos, ejemplos a seguir, hoy son todos Maradona y nadie sabe cómo manejarlo. Es que seguramente es algo que sería eterno. Hay algunos más, otros menos, pero me quedo con algo que decía Luciana, que no es menor, y digo, va para todos los hombres de la vida. No porque te pongan un psicólogo va a ser bueno, porque si vos no estás convencido de aceptar esta ayuda, nunca te lo saca de encima. Vas a escuchar y no vas a ir profundamente. Entonces, no es un tema menor. Digo, yo te puedo decir que, Ficha, te quebraste. No, olvídate, no me quebré, es un moretón. No, te quebraste. Claro. Hasta que vos no veas que te quebraste, vas a ir al médico a ponerte un yeso y a curarte. Vas a seguir creyendo que tenés un moretón. Yo lo que haría es que a Ficha iría a un psicólogo. No, yo voy hace 15 años. Uno tiene que ver, uno tiene que querer cambiar y sentir que hay algo que no lo está haciendo feliz para poder modificarlo. ¿Saben? Me parece que es hora de hacer, más allá de cómo se los prepara desde las categorías juveniles futbolísticamente a los jugadores, empezar a implementar programas donde se los empiece a preparar también como personas en todas las áreas, ¿sí?, para que entiendan cómo manejar las declaraciones en los medios digitales, el tema de la alimentación y más. Muchos clubes empezaron a implementar el almuerzo en los clubes, porque muchos chicos del interior venían, entrenaban, fenómeno. Llegaban a la casa, estaban solos, tenían 17 años, pasaban por el famoso autoservicio. ¿Y sabes ¿sabes dónde creo que tienen que empezar? Por eso digo, en todas las pensiones que tienen los clubes. La AFA tiene que ser un modelo de ejemplo para esto. Yo muchas veces hablando con gente de juveniles nos decían, hay jugadores a los cuales les tenemos que enseñar a comer. Enseñar a comer literalmente, sentate, pará, tu posición, tu forma, el protocolo que después te va a hacer crecer como jugador y como persona, que es lo más importante. Y ahí deberían tomar más conciencia, creo, los líderes del fútbol argentino. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresamos nos vamos a ir a River, nos vamos a ir a Independiente, nos vamos a ir a España, pero antes de eso... Es un momento. Nos vamos al kiosco. Lo esperamos todo el bloque. Yo quiero. Va a ser un pique corto. Dale música. Se quiere mover. Anoche tuvo acción. Genial. No se puede mover. Está desgarrado. Tiene la cadera dislocada. No, pero vos al kiosco. Más de uno es de la puerta. Dejalo seguir. Entra al kiosco. Entra al kiosco. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. El kiosco de Pinzón. Ojo que me llegaron una revista nueva, no la patees. ¿Cómo están los bullets? El kiosco de Pinzón está acá. El hashtag, por supuesto, ya lo sabés.
En un rato vamos a ver ya algunas fotos que nos han mandado y que van a participar mañana del concurso por esta espectacular camiseta vintage, retro de Boca, de esa súper original, algodón, increíble, gracias a los chicos, nuestros amigos de Gol Retro. Camiseta de Boca, como tenés que hacer, ya sabés, mandá una foto mostrando tu pasión justamente por Boca a este hashtag, vía Twitter. En un rato, insisto, vamos a ver las fotos y mañana vamos a estar sorteando. ¿Quiénes van a participar? Preguntas, si acertás, por supuesto que ganas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hoy tenemos un doblete. ¿Qué pasa? ¿Pido qué? Gente, pido gente. Esto lo iba a hacer después, está bien anunciando. Lo hago después, lo meten ahora. Bien, lo quiero, soy del interior, Gianfran, Miqueas Bravo, ahí en, levantando la copa de la cancha de Boca, mostrando su pasión. Chinito hace lo mismo, con camiseta y bandera. ¿Qué más? García. Padre e hijo, que la cara de piantado que tiene el padre. Bien. Otro Tommy. Dale, que quiero la retro, dice, besando a la Libertadores en la cancha. Qué parejita, la Tana con el novio. Una foto con Saturno. Qué barbaridad. Bien, ¿qué más? Otro quiero en la cancha. Que llame. Me gustó esa parejita. ¿Te gustó? Bueno, que llame la parejita. Quiero la retro, dice Fernando Rivera en México, mostrando su pasión, por supuesto. ¿Qué más? Nada más. Bien. Las entradas de la Fórmula E. Tenemos acá. ¿Cómo hacemos? Directamente al hashtag, quiero las entradas. Bueno, tenemos dos pares de entradas para ver el sábado, aquí muy cerca de nuestro canal, en la zona de Puerto Madero, para ver la Fórmula E. Nos escriben los dos primeros, las ganan. ¿Qué pasa, Lina? Quería pedir los títulos. Quiero participar. Los títulos ya fueron, el corte. Sí, el corte. Luciana, no, no podés. No, ¿por Luciana, qué? No podés. Vos no, te quedás con ficha. Sos parte del programa. Vamos. La gente... Queremos la Fórmula E. Pero yo te llevo. Lo llamamos al señor Felipe Magoff y te llevo. Bueno, siente la sensación de la pantalla de Fox Sports. Levantá. La Fórmula E la vivís por nuestra pantalla. Este día sábado en alta definición a partir de las 15:30, hora argentina. Gran transmisión para todo el continente americano. ¿Hacemos una pausa? Sí, sí, dale. Ay, menos mal que me dijeron que sí, porque bueno, si no sabía llamar. Pero si mandás vos acá, capitana. Sí.